Una mañana más que especial en el Valle de Calamuchita porque el Tino ya llegó ahí a nuestro estudio y estamos presentando disco, toda una alegría tremenda. Che, Tino, bienvenido. Gracias, buen día a todos. Buen día, Ale. Una alegría tremenda, loco. Ya, de la cocina a, ya está arriba de la mesa, o sea, ya lo tenemos, ya está. Cuando se programó, sí, fue como un plazo de un tiempo que dije no termino más y más que no tomaba forma. Pero bueno, de a poco tomó forma y se logró. Se llegó a un objetivo. ¿Cuánto tiempo de producción lo venís trayendo? Tiene dos formas de tomarlo. Que tardé 2 años o que tardé 1 mes. Claro. Porque si bien yo hace 2 años hago este tipo de música pop, trap, hip hop más o menos. Siempre venía pateando el disco y hace 1 mes... Dije, está, dejo de pelotear y... O sale hoy, dije. Entonces dije, está, sale y le puse fecha, digamos, para darle un cierre en un momento. Encima ya sabés de qué se trata esto de producir, porque lo has venido viviendo de familia, ya mamándolo de banda, de ver cómo se cocina, cuánto tiempo lleva. No se puede deducir de demencia acá. No, fue como mudarte casa a la del vecino, porque estaba en el ámbito rock, fue como, opa, che, a ver, voy para este lado. Es un viaje largo, pero le ¿viajó algo con vos? ¿Vino a parar algo del rock a este disco? Sí, sobre todo lo que me enseñó mi viejo, supongo. Indefectiblemente. Indefectiblemente fue eso, ¿no? Y también un poco de que, si bien todo el trap no es tan melódico, algo sí, algo, pero otro no... Traté de darle la parte melódica que tiene el rock también. Viste que son como antagónicos. Y es más, hasta en el mundo que suele ocurrir abajo del escenario, para generar esa mística, pero arriba no, son como dos universos totalmente distintos y que no se van a encontrar nunca y no es tan imposible. Obvio, por eso aparte no le pongo género. Digo, es rock, trap, punk, pop, lo que vos quieras, es música. Che, lo que vos quieras. Y a la hora de componer... Las más allá de que las bases son electrónicas, digo, los instrumentos que te acompañan. También, esto parte de gente extra, no, diferentes personas. Son aproximadamente 5 personas, ponele, que son dueñas de todos los beats, que no son de propiedad, son propiedad de ellos, digamos, o sea que nada, estamos monetizados, todo free. Qué buena onda. Compartido absolutamente todo. Obvio. Desde la esencia. Che, y bueno, no quiero condicionar, pero ¿algo tiene que ver Metamorfosis en todo este cambio? ¿Qué cambio? El cambio del cuero a las otras tachas, a las de las camperas más del ámbito un poco más americano. Un poco lo dice, ¿no? Metamorfosis, un tipo de cambio. Creo que buscaba un tipo de cambio también en mi vida, ya... Ver otros ángulos y perspectivas de la vida. Para no ser tan... Pasar a ser un poco más adulto. ¿Un salto o no? ¿Un paso o un salto? Un choque. Un choque, la realidad. Lo va a demostrar el primero de los temas. ¿A dónde vamos con el primer track? A mi corazón. Wow. Es un montón. Vamos a escucharlo de una. Viaje para el otro lado, mirá. Ahí lo tenemos al Tino. Derecho a Estudio 2. ¿Cómo se llama esta producción? Plan B. Es con Santi Tapia, Cent, que hizo una colaboración conmigo. Que son los que quedan plasmados ahí en el disco y que obviamente van a ir sonando a partir de ahora. Escuchá. Otra vez que nos miramos y nos veremos tener. No puedo eliminar de mi mente tu face. Sé que también me pienso en el anochecer, nena. Quiere que yo sea su plan B. Plan B. Porque ella quiere verme. Verme. Pero tienes otro hombre. Mujer. Si se va puede llamarme. Bebé. Quiere que yo sea su plan B. Plan B. Bebe. Sé bien que tienes a alguien.
mujer. Yo no quiero ser tu plan B, plan B. Y quiero girar, girar, dar vueltas al sol. Mami, a llevarte la luna, a cenar sin importar qué pueda pasar. Te quiero mirar, mirar, pero no estás hoy. En estás enganchada, hay un man que nunca te supo cuidar. No digas que me extrañas, no digas mentiras, si fui un plan B. Yo que te tenía allá arriba, pero no era él. Protagonista, yo secundario, me equivoqué de papel. Modelo de revista, camina de fila y no se deja ver. Otro hombre, mujer, si ese va a poder llamarme, bebé. Plan B, sé que quieres engancharme, bebé. Sé bien que tienes a alguien, mujer. Yo no quiero ser tu plan B, plan B. ¿Qué me importa el que dirán? No quiero ser el B, yo quiero ser el A. Porque no quieres que te haga disfrutar. Aprende a valorar esta por tu porque. Tal vez un día también me iré a un lugar que no esté tan cerca de acá. Tan cerca de acá, porque yo sé muy bien que no quiero ser solo un puto plan B. Quiero ser el plan A. Quiere que yo sea su plan B, porque ella quiere verme, verme. Pero tienes otro hombre, mujer. Yo no quiero ser tu plan B, plan B. Quiere que yo sea su plan B. Porque ella quiere verme, verme. Quiere que su hombre, mujer. Que se va a poder llamarme, bebé. A veces yo pienso en qué es lo que pasaría. Si te miro, tú me miras. No sé cómo me hipnotiza. Pasa el tiempo, pasan días. Su mirada maldita me hace querer verla. Porque ella está divina, ma. Ella planta mi alma dinamita, ya. Ella es una flor que no se marchita, ma. Sabe bien que tu piel me necesita, ya. Pero piensa que otro mejor vos te cuida. Plan B, porque ella quiere verme, verme. Pero tienes a otro hombre, mujer. Que se va a poder llamarme, bebé. Quiere que yo sea su plan B, plan B. Sé que quieres engancharme, bebé. Sé bien que tienes a alguien, mujer. Yo no quiero ser tu plan B, plan B. ¡Wow! Tremendo. Lo estuve. Te estuve stalkeando. Sinceridad total. Plan B es el que más reproducciones tiene. Exactamente. Tremendo. Plan B con Santi es el que más reproducciones tiene. Pasando a la 100. Se llevó absolutamente. Para. Pasando la 100, ¿cuándo lo subieron? ¿Hace menos de una semana? Mañana se hacen 2 semanas. ¡Wow! Sí. Está muy bueno. Hoy. Está muy bueno. ¿Lo vas a reflejar en un vivo? Estamos planeando. Justo ayer tuvimos una reunión con gente que no voy a dar nombres. Estamos planeando un show para aproximadamente dentro de unos 15 días. Todavía no voy a decir lugar ni nada porque nada se dijo todavía. Está todo incógnito, por armas. Está todo hablado y armado. Bien, qué bueno. No solo yo, sino más artistas también. Inclusive los que prestaron colaboración ahí en el disco, obviamente. Inclusive los que prestaron colaboración, inclusive más gente del mismo círculo del mismo social. Palo. Está creciendo cada vez más. Es algo que está creciendo de a poco cada vez más. Yo lo vi bastante lejano que pase, pero nada, de a poco. Viste como que todo te llega. O sea, en algún momento, bueno, nació primero el freestyle acá en Calamuchita. Se empezaron a generar ahí esas comunidades. A pelear, a riñar. Y de repente se empezó a transformar en melodía y cada uno fue metiéndole su impronte. Bueno, en algún momento se hicieron un par de discos que están, aparte, excelentes laburos. Sí, fue como el inicio, de hecho, el freestyle fue como. Ya, si bien ya en Buenos Aires, en Córdoba Capital, ya había como crecido, acá no se le da mucha bola.
Hasta que apareció de repente y hace un día para el otro comenzaron a hacer música todos los pibes y fue creciendo la movida. Claro, viste que, pero no es minimizar, ¿no? No, pero no, no, no. Te dice, bueno, no, muy complicado, viste, acá no vaya nunca, qué cosa. O sea, no, eso, a mí desde este lado me da la impresión de que está muy claro de que todos ustedes tienen mucho que decir. Si bien por ahí falta la madurez de todos, ¿no? De decir, somos todos pibitos, por ahí no sabemos exactamente el camino, ¿no? Cómo llevarlo, por ahí es todo más improvisado, todo freestyle. Bueno, pero esa parte se aprende, pero lo que uno tiene para decir, después buscar el canal, ¿no? Que hacerlo, por ejemplo, de este ritmo. Pero eso ya está adentro. Obvio, todo aprende, supongo que también hasta que hace rock ahora, hoy en día, que es gente grande, ya en su momento cuando arrancaron también era... A ver qué pasa. Hoy, bueno, se conjuga un poco, ¿no? El romance, la protesta se mezcla ahí en cada tema. O sea, cada uno tiene la suya, pero en ese que hay para mucho para decir. ¿Qué encontramos en Metamorfosis? En Metamorfosis creo que es un disco más de desahogo, de desquite, a bronca con el momento. Tratar de soltar lo que no te sale con la gente o con palabras, soltarlo a través de la música. ¿Y sentí que lo lograste? ¿Estás chocho con el laburo? Siempre se puede un poquito más. Wow. Está logrado, pero siempre creo que se puede un poquito más. Me decías más o menos, calculás redondeando así unos 15 días, lo que promedia a mediados de septiembre, de la segunda quincena, vamos a decir, de septiembre. Exactamente, entre fin de la primera quincena y arranque de la segunda quincena. Ok. No pasa esos días. ¿Qué banda hay? Bueno, esta obviamente siempre fue tu casa. Han presentado hermosos proyectos y espero que sigan encarándolos por ese lado. Nos vamos a despedir con un tema más o capaz que viene ahí un bonus track. Extraño porque hay un bonus track en la lista. ¿Quiere decir que ya se está gestando el segundo disco? Segundo disco, un EP, un EP. O un individual o un single. Todo sorpresa. Single, viejo, chol, Dios mío. No, pero existen los singles todavía. Sí. La virtud de la tecnología ahora, ¿no? De tenerla mucho más a mano, que te permite. Ya no se espera como antes, ¿no? A tenerlo. ¿Cuántos temas componen Metamorfosis? De 11. 11 temas. 11 temas. La próxima de repente te pinta y sacas un disco de 2 temas, 3 temas. Claro, hago un EPC, ya está. Arma y listo, ya sale. Chao. Ahí nomás el toque. ¿Qué vamos a escuchar, Tino? Vamos a escuchar Mar, el tema que abre mi disco. Abre Metamorfosis. Track número 1 entonces de Metamorfosis. No te lo pierdas. Este es Tino en vivo y esto es... Play TV, a los que están enganchados, si se mandan directamente por YouTube, van a poder estar viéndolo, y si no, si te enganchás dentro de un rato, obviamente sigue ahí. Todo suyo, querido. Cuando llega nunca me dice hola, hermosa niña, dime por qué lloras. Sé que estás triste, pero llegó la hora, porque me ignoras, ella calma las olas. Cuando llega nunca me dice hola, hermosa niña, dime por qué lloras. Sé que estás triste, pero llegó la hora, porque me ignoras. Sigo soñándote, sigo buscándote, sigo pensándote, sigo extrañándote, sigo soñándote, sigo buscándote, sigo pensándote. Y nena, estoy solo. Te amo tanto que lo mismo me odio. Ninguna de esas se te acerca al podio. Sin darte cuenta tenés mi monopolio. ¿Y qué le voy a hacer? Si sigo enamorado de tu face y esos ojitos color café.
que me hipnotizan solamente al ver. Y sé que habrán otras, pero solamente quiero a mi loca. Perdón, pero todo esto a mí me da bronca. Mis ojos lloran porque no hay otra forma. Mis lágrimas me ahogan. Y suma de las tres y no me puedo dormir. No me quiero levantar si tengo que vivir. No me vendría nada mal unos días en Madrid. Por dentro escucho tu voz, pero no te veo venir. Solas, cuando llega nunca me dice hola. Hermosa niña, dime por quién lloras. Sí que estás triste, pero llegó la hora. ¿Por qué me ignoras? Ella calma las olas. Cuando llega nunca me dice hola. Hermosa niña, dime por quién lloras. Sí que estás triste, pero llegó la hora. ¿Por qué me ignoras? Y ya no nos movemos de ahí, ya nos quedamos para el bonus track. Agradecimiento primero que nada, tremendo, gracias por venir acá a presentar el disco. Y cuando venga el vivo lo promocionamos a pleno. Y cuando venga el vivo lo vamos a promocionar, vamos a venir a la radio a promocionar el evento. Obviamente, obviamente. Agradecimientos antes de la despedida. A Sandy Tapia, que fue el que colaboró conmigo en la canción, la primera que cantamos. Y con Clapsy, que si bien no canté hoy la canción, también está forma parte de mi disco, que son gente que yo no conocía. Fui de cara dura a invitarlos y aceptaron. Y se prendieron de una. Bueno, Clapsy es un Clapsy es un genio. Loco divino, divino. Y que también le apuesta muchísimo a todo este rubro nuevo y que lo alimentan. Excelentemente, excelentemente. Me encanta lo que están haciendo. Y me hizo exigirme, me hizo cantar en inglés, cosa que es imposible para mí. No. Bueno, otra sorpresa más como sorpresa para más. Entrarle. Bonus track, contame de qué se trata. Un poco más de lo mismo, son canciones por ahí que no entraron al disco porque sentí que les faltaba algo para engancharse, pero que no tienen ni más ni menos nivel que las que quedaron adentro. Más que probablemente alimentar el segundo disco. Exactamente. Gracias, Tino. Un capo tremendo. Decime qué quieres que haga, si todavía vos lo amas. Decime qué quieres que diga, si de noche aún lo pensás. No te importan mis buenos días, ni siquiera si estoy bien o mal. Pero como me gustaría que te comenzara a importar. Estoy tranquilo porque sé que lo hice todo. Estoy intranquilo porque no encuentro el modo. Quisiera amarte pero juro que no entiendo. Quiero amarte pero no encuentro remedio para el dolor que causaste por temor de no querer una nueva relación. Falló tu error, me diste perdón, no lo entendiste vos, ni siquiera lo entendiste vos. Y aunque te mire a los ojos, esos que son hermosos, esos que tanto me gustaba mirar. Aunque te mire a los ojos, esos que son hermosos, esos que tanto me gustaba mirar. Otra noche más que me desvelo, mirando el cielo, le pregunto a Dios si aún queda un intento. Y no te entiendo, pero aún así te quiero, no tengo argumentos para seguirte defendiendo. Pedime perdón todas las veces que quieras, pero no va a haber manera. Te ofrecí mi vida entera, pero todavía no lo olvidas. Decime qué quieres que haga, si todavía vos lo amas.
Decime qué quieres que diga. Si de noche aún lo pensás, no te importan mis buenos días. Ni siquiera si estoy bien o mal, pero como me gustaría que te comenzara a importar.